Guadalupe, muchas gracias por acompañarme. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues comenzaríamos un poco que nos cuentes cómo fue que estableciste contacto con Villa para poderle hacer esta entrevista. Tú como historiadora y como nieta también de Pancho Villa. Pues fue un quebradero de cabeza, la verdad, porque hubo otros autores que entregaron primero sus trabajos y cada quien pues se fue imaginando cómo entrar en contacto con el personaje. Y le estuve dando vueltas al asunto y de pronto me acordé que en Durango, cada 5 de junio, cuando se conmemora el natalicio del general Villa, se hace una ceremonia en el lugar donde él nació, en La Coyotada, en el municipio de San Juan del Río, Durango. Y lugareños, por la noche, hacen una sesión espiritista. Obviamente es una sesión a la que yo no he asistido, pero dije, ah, bueno, pues a lo mejor entrar en contacto con él, tomando como pretexto esta sesión que yo sabía que se celebraba. Y entonces fue muy interesante porque, fíjate, mi abuela materna era muy dada a este tipo de cosas. ¿Ah, sí? Le gustaba leer la mano, leía el tarot, iba a sesiones espiritistas, pero yo nunca tuve ese Esa contacto, esa inclinación. inclinación. Entonces, bueno, lo primero fue preguntar cómo era una sesión espiritista. Y se había publicado en un periódico, habían entrevistado a la señora que hace las sesiones espiritistas ahí en Durango. Entonces, pues, bueno, no sé si el público sepa y tú sepas, en Villa se ha operado un cambio muy extraño, porque ahora hay veladoras y oraciones, como que se ha vuelto un objeto de culto. Sí. Así es que encontré una oración, la adapté, ¿no? Y bueno, entré en contacto con el general. Fue una experiencia interesante, divertida, pero casi te puedo decir que yo ya me estaba creyendo que de veras estaba hablando con el general. Fue algo muy intenso. Un tanto imaginación, un tanto historia, pero además esta imaginación que utiliza Guadalupe Villa tiene que ver también con realidades, o sea, con esta mujer Carmen seguramente es algún personaje que en algún momento viste, conociste o algo así, que es la medium, digamos, dentro de la sesión Sí, espiritista. es la mujer que aparece en el periódico, que no se llama Carmen, ¿no? Yo le cambié el nombre, pero sí, es la que habla de cómo se hace esta sesión espiritista ahí en La Coyotada. Bueno, yo creo que sí debe de haber sido un asunto muy intenso para ti, a diferencia quizás de algunos otros autores de charlas de café, en el sentido de que o sea, tú estás viendo a Villa como historiadora, pero también hay un vínculo familiar como nieta de Francisco Villa. Entonces debe de haber sido efectivamente muy intenso construir este diálogo basado en la historia y con elementos de imaginación muy fuertes. Y además, yo lo que veo es que es un diálogo en el que tú le das tus posiciones, tus opiniones, tus visiones de la historia también a Villa, ¿no? Sí, y en algún momento Villa termina entrevistándome a mí, ¿no? Un Sí, poco, sí, sí. bueno, ¿qué pasó? ¿No? Pensando en la gente, pues que no está muy familiarizada con la historia, o sea, cómo hacer que los jóvenes y los adultos se acerquen a estos personajes, ¿no? Que son personajes tan importantes, que bueno, lucharon por un país, por cambiar un país, lucharon por la justicia social, que a lo mejor ahorita todo eso ya se oye como muy Acartonado, como muy acartonado, lejano, como muy exactamente. ajeno, ¿no? Sobre todo cuando oímos a nuestros políticos que hablan de la justicia social y uno ve alrededor, dice uno, qué barbaridad. Pero en esa época, realmente, como en la independencia, se buscaba una justicia para la gente, ¿no? La igualdad entre la gente, cosa que desafortunadamente no hemos logrado. Pero sí, Villa se tiene que ir enterando qué pasa, ¿no? Después de su muerte, primero, ¿quién lo mató? Sí, porque además ahí hay un juego de tiempos, o sea, tú estás hablando con Villa desde el siglo XXI Así es. y él está hablando desde lo que él vivió, Así es. desde su época, entonces es muy interesante. Y una cosa que me parece también muy interesante para el público es que tú te vas a los orígenes
a los orígenes de Villa, o sea, cómo fue Villa, por qué robaba vacas y cómo se convirtió en revolucionario y cuál fue toda su génesis, ¿no? Claro, porque entonces a mí me parece muy, muy interesante. Es que yo creo que hay que saber los orígenes, las raíces de todas estas, de todos estos personajes, para que la gente los entienda, los sienta cercanos, no los sienta lejanos. Villa, como tú sabes, escribió unas memorias, bueno, dictó unas memorias. Sí. En esas memorias él habla de esos primeros tiempos, ¿verdad? Que publiqué junto con mi hermana Rosaelia, y habla de esos orígenes. Dice, la tragedia de mi vida comienza en medio de la pobreza que rodeó mi cuna. Ahí ya tenemos un primer escenario, una gente de campo sumamente pobres. Después van adquiriendo otra categoría, digamos, ya trabajan en una hacienda como medieros, quiere decir que arrendan unas tierras y la cosecha cuando se levanta se divide. Y les pagan pésimo. Pero se divide en la mitad. Los contratos de aparcería, los de medieros, son, se levanta la cosecha, se hacen dos montones y uno es para el hacendado y otro es para el trabajador. Pero además Villa se tiene que enfrentar con una serie de injusticias. O sea, todavía en el Durango de principios del siglo XX. Que ese es un asunto que va marcando toda la vida de Villa. O sea, cómo va enfrentando las injusticias y cómo va teniendo una visión social en torno a ellas. Y bueno, Guadalupe, nos quedamos un poco en que nos cuentes algunas cuestiones de la vida de Villa, que son poco conocidas, ¿no? Porque se dice, bueno, se tienen ciertos estereotipos, ¿no? Hay quienes dicen no, porque Villa robaba vacas, etcétera, antes de estar en la revolución, o le gustaban mucho las mujeres, o en fin, una serie de estereotipos y de realidades también. Sí, bueno, mira, te decía en el bloque anterior que realmente a él le toca vivir una serie de injusticias que eran, digamos, todavía rasgos atávicos de, digamos, gente que había llegado de Europa con toda esta mentalidad medieval que no se le habían sacudido, ¿no? Los señores de la tierra. Entonces, uno de los hacendados trata de abusar de una de sus hermanas, o sea, ejercer un poco el derecho de pernada. No es que la hermana se fuera a casar, porque bueno, el derecho de pernada era que el hacendado se podía acostar con las muchachas con las que muchachas, trabajaban para él, exacto, ¿no? En el momento que quisiera y como quisiera, y se las llevaba y las regresaba, y etcétera. Sí, en la Edad Media me parece que es cuando se van a casar, quien tiene el derecho de pasar la primera noche con la novia es el hacendado. Sí. Y aquí pues se daba no nada más en el día del matrimonio, sino a voluntad, exactamente. Lo que hace Doroteo Aranco, en este momento todavía no se llama Francisco Villa, es tomar un arma, herir al hacendado, que intenta, o sea, no mata al hacendado y el hacendado tampoco llega a abusar de la hermana. Le da un balazo en una pierna. Le da un balazo en una pierna. Y el hacendado dice, milagrosamente, ¿verdad? No maten a este muchacho, llévenme a la casa y pues llamen a un médico. Pero él sabe que lo van a perseguir, que le van a echar encima la cordada, que es la policía rural, y así inicia, digamos, su primera etapa de proscripción. ¿Tenía cuántos años? 16 años, o sea, era un chiquillo. Sí. Y realmente no hubiera podido sobrevivir por sí mismo si es que no se une a una gavilla de bandoleros, que es la gavilla de Ignacio Parra. Aquí, bueno, me gustaría decir que tanto Ignacio Parra como Heraclio Bernal, que eran muy conocidos, se levantan en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. No son bandoleros per se, digamos, es una respuesta, es una protesta, ¿sí? Porque tanto a Heraclio Bernal como a Ignacio Parra les confiscan sus propiedades. Entonces hay otro, no son los bandidos comunes. Bueno, con ellos logra, bueno, no, con Heraclio no, con Ignacio Parra
Dorotea Arango logra sobrevivir y claro, se convierte en cuatrero. Sin embargo, hay algo muy interesante que yo Y gana quisiera mucho subrayar. dinero, ¿no? Gana mucho Gana dinero. mucho Le dinero. dan 3,000 pesos de su primera participación. Imagínate, 3,000 pesos de aquel entonces, ¿no? Era muchísimo Sí, dinero. sí, sí. Entonces, él nunca había visto tanto dinero junto, ¿no? Él dice, bueno, ni siquiera había visto yo creo que 10 pesos juntos, ¿no? Así es que se compra un caballo, se compra un arma y ahí es donde él se va, digamos, adiestrando. Va conociendo a la gente, va conociendo el alma de la gente, Va conociendo el terreno el también, terreno que es muy muy importante, importante y ¿no? además va tejiendo redes sociales que después le van a ser muy útiles ya durante la revolución. Pero algo que quiero subrayar es que Villa no era un hombre sanguinario como lo quieren pintar, un asesino por el gusto de matar. Él se separa de la gavilla de Ignacio Parra cuando uno de los integrantes de la gavilla asesina a un viejito porque no les quieren vender pan, ¿sí? Se encuentra en un panadero y le dice, véndame pan. Y dice, lo siento mucho, no lo puedo vender porque es un pan que ya está comprado de antemano, que está contado y lo llevo para la hacienda, ¿no? Entonces a mí me vais mal. Y este otro hombre con sangre muy fría mata al viejito y a él le parece una cosa espantosa, que lo era, ¿no? Y se separa de ellos. Entonces él tiene esa conciencia social. Con el dinero que va ganando, ayuda a gente que sabe que lo necesita. De ahí que algunos lo hayan bautizado como el Robin Hood mexicano. No es Sí, en algo el que sea sentido de muy. que le da dinero a los pobres. Bueno, pero una de las primeras veces que tiene una cantidad importante de dinero junta, él intenta dárselo a su madre, ¿sí? Y entonces ahí tiene un conflicto porque su madre le dice, no, porque este dinero lo obtuviste Es mal habido. mal habido, robando, y no lo acepta, ¿no? Así Entonces se es. lo deja a su hermano para que a su vez le llegue a su Él lo madre, administre. etcétera, y después él opta por esta otra cuestión de ayudar gente. O sea, hay un espíritu social del que no se habla a veces cuando se habla de que Villa robaba vacas y vendía vacas, etcétera, ¿no? Y bueno, lo importante es después cómo él pasa de esto a la revolución. Sí, bueno, es un periodo largo, se dedica a muchas otras actividades, trabaja en los ferrocarriles, trabaja en las minas, como albañil, en fin, trata de poner una carnicería, pero bueno, en Chihuahua el monopolio de la carne lo tenía la familia Terrazas. Y finalmente lo invitan él tenía contacto con Abraham González, que después va a ser El gobernador del gobernador de estado de Chihuahua, Chihuahua y Revolucionario también, fiel a revolucionario también, Madero, así es, y etcétera. entonces él lo invita y conoce a Madero. Cuando Madero regresa Estamos de Estados hablando de Unidos, años. fines de 1910, porque cuando viene la última elección presidencial con Con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, tú recordarás, y bueno, el público seguramente sabe que hay un fraude electoral y pierden, le dicen a Madero que pierde, ¿no? Entonces Madero es cuando escribe bueno, lo toman prisionero, se lo llevan primero a Monterrey, después se va a San Luis Potosí. Y cuando escribe la sucesión Ahí le presidencial. dan la ciudad por cárcel, se escapa y desde Estados Unidos. Bueno, aunque firma San Luis Potosí para que no lo acusen de estar conspirando en un país vecino, lanza El plan de San la Luis. convocatoria para levantarse en armas, ¿no? Y entonces es cuando Villa acepta incorporarse junto con Pascual Orozco, etcétera, y en mayo de 1911 caerá Ciudad Juárez gracias a Villa y Orozco, que en este momento Villa, pues lo conocen como eso, o sea, él cambia su nombre de Doroteo Arango a A Francisco Villa Francisco Villa. en el momento en el que inicia su vida de proscripción, un poco para despistar a los enemigos. Y además no se conocen fotografías de esta época porque obviamente él
no dejaba que lo retrataran, pues para que no lo Mira, identificaran, y ¿no? después Villa se convierte ya durante la revolución, yo creo que en uno de los personajes más retratados Así de la es. revolución. Y bueno, pues nos quedábamos ya en la revolución, o sea, cómo Villa se integra a los objetivos de Madero y cómo combate a lo largo de esos años hasta que Madero llega a la presidencia, ¿no? Sí, bueno, es una etapa un poco complicada. Primero porque en 1911 Villa, cuando Madero decide licenciar las fuerzas revolucionarias, Villa se retira a la vida privada. Mientras Pascual Orozco se une, Electo Madero licencia a las fuerzas no, ah, no, revolucionarias o antes. un poco antes. Después viene ya todo lo que es la campaña para la presidencia, y entonces ya llega Madero a la presidencia. En ese momento, Pascual Orozco se ha aliado con la élite, que eran los enemigos naturales, ¿no?, de la revolución, pero se alía con la élite de Chihuahua, con los Terrazas, Krill, etcétera, y él quería ser gobernador del estado. Cuando Madero se da cuenta que, bueno, Pascual Orozco está tomando otro camino, llama a Villa en 1912, ya siendo él Presidente. presidente. Villa aprovecha y llega a la Ciudad de México en luna de miel con ¿Con su cuál? esposa, con... ¿Con cuál de sus esposas? Porque se casó muchísimas veces, ¿eh? Bueno, pero en realidad, pues con la primera, con Luz Luz Corral, Corral. con Luz Corral, llegan a México. Entonces, Madero le pide que lo apoye contra Pascual Orozco, que ya se ha levantado en armas. ¿Qué va a pasar? Que Villa se va a incorporar, porque ya Victoriano Huerta es el comandante del Ejército Federal, se incorpora con él a la División del Norte Federal. Entonces, con Huerta combate a Pascual Orozco. Después va a venir el cuartelazo con Huerta. Pero bueno, Derrota a Pascual Orozco. derrota a Pascual Orozco y después Huerta va a acusar de insubordinación a Villa e intenta fusilarlo. Cuando ya Villa está en el paredón, milagrosamente se le conmuta la pena por la de prisión. Entonces lo trasladan a la Ciudad de México, primero está en Lecumberri y luego lo pasan a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Aquí hay una característica de Villa que yo creo que valdría la pena resaltar, que es la importancia que le da a la lealtad y lo leal que es él también con Madero en todo momento. Entonces, llegar a la prisión en la Ciudad de México y que Madero no haga nada por Por liberarlo ayudarlo. Y es un además, gran golpe para sí, Villa, ¿no? y además aquí hay algo muy importante. Cuando a Villa lo trasladan a la prisión militar, también están presos otros Félix Díaz personajes, y Bernardo exactamente, Reyes, están presos ellos y están que ya serían después parte de del muy complot, importante del claro, complot y del golpe contra Madero contra que Madero. termina en su asesinato, Se ¿no? acercan a Villa y le ofrecen que se incorpore al complot. O sea, ellos pensaban que iba a ser muy fácil que Villa aceptara porque Villa estaba dolido con Madero. Por supuesto, pero estaba en la cárcel y no lo Cuando sacaba Victoriano Madero. Huerta le manda un telegrama a Madero y le dice por insubordinación, hecho que Villa es muy bueno, pelea muy bien, pero es muy insubordinado, ¿no? Y como me desobedeció en esto y en esto, he decidido que lo manden a la cárcel. Y entonces la respuesta de Madero es muy lacónica, pues que sigue el curso que debe de seguir este asunto, ¿no? Y lo Y deja en Villa sí manos de está Huerta. muy dolido. Villa está muy dolido porque le escribe cartas a Madero desde la prisión, que sí sabía escribir Villa, y Madero no le contesta. Entonces dice, bueno, es que se está armando un complot y no le creen. O sea, lo increíble es que no le cree. ¿Qué hace Villa? Se fuga de la ¿Desde prisión. cuántos lados le advirtieron a Madero de este complot, ¿no? Así es. Villa también. ¿Sí? Y además ahora Y Villa se escapa. Villa se escapa y se va a Estados Unidos. Desde Estados Unidos, primero está en Tucson, en Arizona, luego se va a El Paso, Texas. Desde ahí se pone en comunicación
con Abraham González, que en ese momento ya es gobernador, y le dice, bueno, pues que lo ayude. Y además le avisa del complot. No lo escucha y entonces, bueno, el resultado va a ser el asesinato de Madero y después el asesinato de Abraham González también, porque a los dos los asesinan, ¿no? Y luego, bueno, ahí ya empieza Villa otra. entra, regresa y entonces ya comenzará su etapa constitucionalista cuando se adhiere al Perdón. Plan de Guadalupe, ¿no? Y entonces él ya forma la División del Norte, que ahí comienza también desde casi el inicio los problemas con Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza, para poder llevar a cabo la lucha en contra del Ejército Federal, forma siete cuerpos de ejército. Y uno de esos cuerpos de ejército es el cuerpo del Ejército del Noroeste, que comandaba, del Noroeste, perdón, que comandaba Álvaro Obregón. Entonces él dijo, bueno, yo no voy a formar parte de las fuerzas de Álvaro De Álvaro Obregón, Obregón. sino que yo voy a formar mi propio cuerpo de ejército, que en realidad fue la División del Norte, que por el tamaño y la importancia pudo haber sido un cuerpo de ejército, pero Carranza nunca le reconoció ese carácter. Pero que jugó un papel muy importante en toda Determinante, porque las esta, batallas más en toda esta importantes de la etapa, ¿no? Revolución, Así exacto, se es. le deben a Villa, ¿no? Torreón, Indudablemente. Zacatecas, San Pedro de las Colonias, abre el camino a la Ciudad de México. Y bueno, ya después, en los años 1916, 1920, las tácticas de Villa cambian, o sea, pero Villa lucha a lo largo de todos estos años de la revolución. Y bueno, pues desafortunadamente no nos da tiempo de abordar todo este Todo ese periodo. trayecto, todo este periodo tan importante para la historia de México, tan importante en el norte, tan importante también por la participación de Francisco Villa y de las fuerzas que comandó en distintos momentos. Pero bueno, pues ahí dejamos para nuestro auditorio una parte importante de lo que se dice en este libro, Charlas de Café con Francisco Villa. Yo les recomiendo leerlo, realmente es un libro muy ameno y pues Gracias. muchas gracias, Guadalupe No, pues Villa. muchas gracias a ustedes y sí, invitar al público a que compre el libro y sepa lo que quedó volando en esta conversación. Muy interesante, muchas gracias.